Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, soy Pau, para las que no me conocen. Bueno, hoy vamos a hacer un video sobre unas cosas que me llegaron de varias tiendas. Y bueno, no quería hacer un video para cada producto, así que quería hacer un video y mostrándoles todas las cosas que me habían estado llegando. Y bueno, vamos a comenzar, así que espero que no sea muy largo este video porque a veces se quejan de que hablo mucho y si son cosas, mostrarles productos lógicos que voy a hablar o alguna reseña lógica que voy a tener que hablar. Y bueno, chicas, espero que les guste este video, así que vamos a comenzar un poco bajo. Disculpen que estoy un poco resfriada y con la garganta que me duele un poco, pero vamos a comenzar. Primero me llegó esta de acá, que es de OPB. Bueno, esto ya lo había sacado de su caja porque la caja era muy grande, así que acá en Japón, como se bota la basura así seleccionada, decidí sacar de la caja porque la caja era muy grande. Así que para no quedarme con mucha caja y eso, entonces decidí mejor quedarme solamente con estas cosas. Bueno, lo primero que me llegó fue estas dos paletas. Estas dos. Acá mismo dice OPB y son unas paletas imantadas, ¿no? Igual la otra. Y bueno, yo ellos siempre me mandan, la verdad, ya desde el año pasado creo que ya me mandan ellos, y bueno, no me quejo de ellos porque es una marca buena, aunque recién están comenzando dándose a conocer, pero es una marca buena. Me llegó también esta caja pequeña y adentro, déjenme que mejor le hago un agujerito aquí. Ay, no abre. Ok, ahí está. Me llegó todo esto que está acá. Me mandó 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19 brillos. Brillos en compacto, así. Son muchísimos colores, están bien bonitos, miren. Está de moda los brillitos, creo que esta me gustó mucho. Ven ahí, están todas bien bonitas, miren, tiene acá, tiene bastantes colores, bastantes colores bien bonitos, miren, plateado, verde, como un rosa naranja. Y también me mandó unas pestañas, me mandó 5 pares de pestañas y un pegamento de pestañas. Este, 5. Una se llama Guppy, una se llama Penny, una se llama Spouse, una se llama London y otra se llama Vanity. La otra. Esta. Están bien bonitas. Y bueno, esas son las 5 pestañas que me envió OPB y también un pegamento de pestaña. Ahí está. Las cosas están nuevas, yo no las he abierto, no las he tocado porque no sé, me da pena todavía utilizarlas, por lo que tenía que primero agradecerles haciéndole un video para ellos y agradeciéndoles por lo que me han dado. Yo no recibo ningún pago por hacer este video. Lo hago solamente por una forma de agradecer también porque ellos han tomado la molestia en enviarme estos regalos. Ok, este es el pegamento. Es muy parecido a los que yo uso. Es como látex. Es bien parecido al que yo uso. De ahí ya luego les hago una prueba de producto.
para que sepan si es que sirve o no sirve, porque es una marca que siempre me manda, tampoco no es que voy a hablar siempre bien de ella, o sea, si hay algo que no me gusta lo voy a decir. Y esa marca sí me gusta mucho, sus iluminadores, sus labiales son buenísimos y no me quejo de esa marca. Así que vamos a comenzar por lo demás. Ajá. La verdad no sabía de quién era, porque a veces cuando te contactan, a veces ya no sabes si es que te van a mandar o no, porque no sabes, o sea, te piden tus datos, todo, pero no sabes si es que te van a mandar. Así que no es tan seguro que digamos, ¿no? Porque también Too Faced me escribió y, bueno, jamás me envió nada. No sé si se tardan en mandar, no sé, pero... Esta es la caja. Aquí está el papel. Y bueno, son estas cosas. Vamos a abrir. Bueno, he abierto la caja y lo primero que he encontrado ha sido estas brochas. Se ven bien, se ven buenas. Wow, qué bonita. Miren. Y se nota la calidad, porque se ve como que, no sé, yo la veo, la calidad se ve así, 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 al lejos. Se ve muy bonita la brocha. Y suavecita. Wow, miren. Está hermosa esta brocha. Y la forma que tiene se ve muy bonita. Acá hay otra. Me gusta la forma que tiene, como un cuernito. Y esta se llama Furless. La marca se llama Furless, si no me equivoco. Me envió esta pequeña y esta otra. Esta la puedo utilizar para poner iluminador. Vamos a ver qué más trae. Son estas cuatro brochas. Luego también vienen estas cajas. No sé qué viene, me mandó cuatro de ellas. Bueno, no me mandó ni una notita. Es así, miren. Acá, bueno, se ve el color. Es un color morado. Sí, morado. Es un eyeshadow que es una sombra bien pigmentada, algo así. Es un pigmento. Bueno, mi esposo le dice pimiento, les cuento. Miren. Vamos a probar a ver. Okay, vamos a agarrar mejor de la tapita. Este es un... Está el color bien intenso. Lo que sí vi que esta marca la utilizan bastante para hacer maquillajes de Halloween. Y también utilizan así para, bueno, para pintarse el rostro y eso. Por lo mismo que son pigmentadas y son, bueno, pigmentos, es más fácil de aplicarlo en el rostro. Por lo que, bueno, es más suelto, ¿no? Vamos a ver qué otro color más me han enviado. Bueno, ya ustedes han visto que pigmentan muy bien. Ahora vamos a ver este, que es un tono bien bonito. Bueno, todas están cerraditas. Y lo que veo que viene un montón de producto. Porque a mí cuando me escribieron, siempre entro a la página para chismosear de qué se trata. Porque siempre la que escriben son en inglés. A ver, vamos a mirar solamente el color, nada más, porque si no me va a tardar un montón y algunas se van a aburrir. Ese es un color oscuro, es como un, no sé, yo lo veo como un verde oscuro o un, algo así, como un verde bien oscuro. Está bonito el color. Aquí uno se emociona cuando te toca el correo, cada vez que toca el correo, como que los ojos brillan. Parezco esos iconos de emoji. Eso que tiene dos corazones en los ojos. Y este es un color lila. Bueno, también llegó una cajita más acá. Pero es una larga. A ver.
Y también de paso ahorita que voy a acá voy sacando todo el maquillaje, luego lo voy a tener que organizar y llenar más mi cuarto. No, no sé qué cosa es. Ah, dice que son unas broches. Bueno, para que ustedes, las que estén aquí, sepan. Aquí está la marca. Disculpen de mis uñas, pero no me dura el esmalte porque tengo cosas que hacer en mi casa. Esas son otras brochas o son parecidas, creo. Creo que me he enviado dos iguales. Creo. Si no me equivoco. Ah, no. Me equivoqué. No son iguales. Estas son como más. Estas son como más alargadas. O sea, los pelos de aquí a acá es más alargada. En cambio, estas son más chatas. Como que dan más precisión. ¿Ven? Dan más precisión. Y están hermosas. Tengo que tenerle. Tengo que ponerlas en algo bonito para exhibirlas. Así súper bonito. Miren, esta es más pequeña. Se ve bien bonita la brocha. Esta es otra más pequeñita que no sé, puede servir para, no sé, para muchas cosas. Cada vez que uno prueba brochas, no lo van a negar, pero siempre cuando tenemos brochas nuevas, lo que hacemos es así. O si no, las probamos en nuestro rostro. No sé por qué hacemos eso. No sé. No, no tiene, no, no carga maquillaje la brocha, pero igual hacemos eso. Nuestra manía. Ok, gracias a Forless porque me dio estos regalos que están súper bonitos. Y bueno, voy a tener que probar estos pigmentos porque sí se ven buenos. Y las brochas, muchísimas gracias porque ya me hacía falta una. Bueno, luego tengo esta caja de Lure que, bueno, llevaba tiempo con esta caja y no he podido usar nada de adentro porque tenía que primero hacer un video agradeciéndoles porque me habían enviado este regalo. Me envió un USB mostrándome los detalles de los productos. Todavía no los he probado. Ahí está la caja. Llevan un montón de cosas. Bastantes cosas. Okay. Lo primero que yo veo son estas paletas. Estas paletas están bien bonitas. Los colores están súper bonitos. A la anterior caja que me llegó, también me llegó dos paletas, pero más pequeñas. O sea, no eran pequeñas, pero sí eran más cuadradas. Estas son largas. Las otras también estaban bien bonitas. Estas acá me gustaron también. Los colores todavía no he abierto nada de ellas. También me llegó esta mini paletita de iluminadores que voy a tener que probar. Los iluminadores están muy de moda. Ustedes saben que anda de moda muchas cosas aquí en YouTube. Bueno, también me mandó estos gel para ceja. Una es light brown y otra es dark brown. La memoria la tengo ya bien llena. Bueno, voy a tener que probar estos. Quería hacer una comparación entre Anastasia y esta. No sé cómo es, la verdad. Pero lo que sí veo es que lleva una brocha pequeñísima. Y es así. Esta es light brown. Es bien clara. Bueno, acá en la parte de abajo sí la vi bien clara, pero no es tan clara que digamos. ¿Ven? Ahí está el color. Voy a tener que probarla. De ahí luego les cuento qué tal sale. Okay. Luego también me mandaron estos. Son Stick Foundation. Pero como viene varios tonos entre claro y oscuro, estaba pensando utilizarlo así como para hacer contorno en el rostro, también puede servir. Y bueno, si es que alguno es mi tono, lo puedo utilizar como base, pero el otro también lo puedo utilizar como más oscuro, por ejemplo, que es este, lo podría utilizar para hacer contorno. ¿Pueden ver? Están bonitos. Uno se llama vainilla, otro se llama almendra. Bueno, los nombres están en inglés. Este se llama tostada. Y este de acá no sé cómo se llama. Ya luego les hablo más detallado sobre estos productos. Porque ahorita son muchos productos que me han enviado ahorita. También me enviaron estos correctores de Lior. Son 6 correctores. Son muchos correctores. Cuando yo solamente utilizo uno nada más. Ahí está. Hay
color como crema, verde, naranja, lila. Wow, son tantos colores que no sé qué haría con tantos. Miren, son bastantes. Aunque yo la verdad no suelo utilizar mucho. Ustedes saben que yo solamente lo único que utilizo, yo lo único que uso es solamente mi sagrado corrector Kate, nada más, porque no utilizo otro. Bueno, sí utilizo a veces, de vez en cuando, pero no sé, como que mi fiel corrector es el de Kate. Y siempre me preguntan, haz un tutorial de él, por favor. La verdad, sí les voy a hacer uno, pero voy a comprarme porque ya se me perdió. Se me perdió, espérenme. Ok. Ahora vamos a comenzar. Discúlpame que este teléfono me suena por YouTube. Vamos a comenzar con los labiales. Estos son unos Intense Color Lip Cream. Estos, miren, son 6 colores. Son, pienso yo que, bueno, no los he abierto, aunque voy a tener que abrirlo para saber cuál es la textura, porque la verdad no les puedo decir si son gloss o si son pegajosos. No sé, no sé qué textura tenga. Pero dice lip cream. O sea, son unos gloss. Ah, no es como gloss. Tiene han parecido al gloss, pero no es tanto así como el gloss. Es como si fuera un labial cremoso, algo así, pero es bien pigmentado. Espérenme que me voy a limpiar la mano, porque si no me voy a hacer. Ok, ya son esos labiales. Luego también me envió bastantes. Son 3, 4, 5, 6, 12 labiales. De estos 12. Son bastantes tonos. Espérenme que los voy a agarrar mejor para enseñarles. ¿Sí? Ok, miren. Estos son muy buenos, me gustaron. Yo solamente probé uno, pero así en mi mano. Son como unos labiales normales, pero estos son más delgaditos, más discretos, y están bien bonitos. Vamos a abrir. Yo abrí estos dos. Son así, miren. ¿Ven? Ahí está el color. Bueno, no huele a nada. Bueno, no sé si huele o no, pero estoy con un huequito de mi nariz tapado. Estoy mal. Y el otro es un tono fucsia. No es mate, pero tiene una pizquita de mate. O sea, no está así súper cremoso, súper brilloso. Los labiales están muy buenos. Y viene varios tonos. Luego les hago un video sobre los labiales. ¿Qué tal? Si les hago probando todos los labiales. Sería bonito, ¿verdad? Así que, no sé, ustedes me digan, ¿no? Díganme ustedes qué quieren. Si quieren que les haga un video sobre solamente los labiales, probándolos uno por uno, me lo dicen, porque tengo que preparar mis labios para que aguante tantas horas de trabajo. Este es un color oscuro. Está precioso. Bueno, si ustedes quieren un video así, más detallado, me lo dicen, yo con gusto lo hago. Ok, de algún producto en especial que quieran, me lo dicen. Ok, con confianza. Gracias, Liu, por haberme enviado estas regalos. La verdad, yo siempre estoy muy contenta con las cosas que ustedes me envían. Y la verdad, sí, me encantan muchos productos. Así que me falta todavía probar ellos. Bueno, también me envió la Splash. Me envió unos labiales. Y si ustedes me han visto en Facebook, en video en vivo, la semana pasada, creo que fue, no me acuerdo, la semana pasada, antepasada, creo. Hice un video en vivo. Me veo rara. Y esta pestaña está un poco triste. Bueno, me había enviado unos labiales. Me había enviado 12 labiales. Pero parece que se equivocaron. Hubo un error. Y me han enviado. Ay, se me va la voz. Me han enviado labiales repetidos. O sea, estos todos son iguales a estos. O sea, estos de acá. Unos labiales que, bueno, están preciosos los colores, y pienso yo que los voy a sortear porque son 6 labiales. Y bueno, esos labiales son buenos, vale la pena, porque sí son muy duraderos. Y los míos
yo agarré estos de acá, porque los otros sería en vano quedarme con esos también cuando ya son repetidos. Y bueno, ay Dios, no sale. Ahí está, está la vida. Ellos de verdad me alegra mucho saber que me manden estas cosas, porque me hace sentir feliz con mi trabajo. Le voy a sacar a su cajita para que ustedes lo puedan ver mejor. Aunque hay un labial medio loco en todos estos. Aquí. Miren. Son labiales así como para invierno. Bueno, supuestamente dijo como para otoño, perdón. Ahí está. Aunque no se ven tan bien porque está muy lejos. Está muy cerca, perdón, así. Aunque en todos ellos hay un labial medio loco ahí incluido, que es el verde. Porque bueno, no sé qué haría con un labial verde yo en la calle. No sé, me confundirían tal vez con una hojita. Ahí está. Lo que sí me gusta de estos labiales es que llevan bastante elegancia en sus frascos, en sus envases, son bien bonitos. Aparte de ellos es que duran muchísimo, la pigmentación es buena y la duración es tremenda. No se van a quejar de la duración. El que sí quería ganas de probar fue este. Estos súper oscuros. Vamos a probar dos de ellos. Ahí está. Lo malo que para quitar, sí es una guerra. El otro es como un chocolate súper oscuro. Está hermoso, miren. Para invierno sí me voy a atrever esta vez. Este año sí me voy a atrever a utilizar labiales oscuros. Aunque parezca que tuviera un puño ahí en la boca. Pero sí, me encantaron estos colores. Y déjenme decirles que voy a tratar de ver cómo hago para darle uso a este verde. Aunque sí voy a utilizarlo en una ocasión para el video así. El verde, a ver qué tal queda con un maquillaje, no sé, vamos a ver. Pero gracias a la Splash por haberme enviado estos labiales. Y bueno, no sé qué pasó con ellos. No sé qué pasó, pero igual los voy a regalar a mis fieles seguidoras que siempre están conmigo. Aunque no sé cómo hacer, la verdad, no sé si hacerlo aquí en YouTube o hacerlo en Instagram o Facebook. Solamente a las personas que siempre me apoyan. Y bueno, ya de ahí vemos qué hacemos para regalar. Y por último les voy a mostrar esto. Las otras cajas, tengo dos cajas, pero no las voy a mostrar aquí porque me voy a tardar un montón. Y ese video tiene que ser más detallado porque tengo que hablarles otras cosas sobre estos productos, ¿no? que me enviaron. Y se me va el aire porque no puedo respirar bien. Y bueno, y luego les hablo de los otros productos. Me llegó estas dos cajitas de acá. Estas dos cajas son de pelucas y son hermosas, porque el año pasado a mí me enviaron dos y esta vez me han enviado tres y están hermosas las pelucas. Miren las cajas, son hermosas las cajas. Yo me picaba la mano, aunque sí pequé en agarrar una peluca porque no aguantaba. Decía, no, ya quiero probar una peluca, porque la verdad sí quería probar. Ya me moría por probar. Y todos los días andaba abriendo la caja, la cerraba, la caja abría, cerraba. Y entonces mi esposo me veía haciendo eso. Que diera mi esposo, no está traumada. Ah, mire, la caja es hermosa porque la han cambiado. Antes era una caja muy común, muy sencilla. Ahora es así. Miren, así, y esta cajita la voy a poner de adorno, creo. Viene así. Me envió una tarjetita. Gracias. Y me enviaron tres de estos, aunque mi cabeza no entra. Mejor dicho, mi cabello no entra en esto. De verdad, desconfieso, mi cabello no entra. Por las puras es esto, la verdad, porque no entra en mi cabeza. Aunque lo puedo utilizar de otra manera. Bueno, aquí tengo una belleza. Está dobladita. A ver, vamos a abrir. Eché mi peluca. Bueno. Vamos a sacarla. Ok, este es así. Es larga, pueden ver ustedes,
Y la verdad, estas pelucas sí, sí me animaría a salir a la calle con ellas, porque tienen la parte de acá que disimula un montón. Ahí. Está nueva porque no le he sacado la net que lleva acá. O sea, tú la puedes cortar. Miren. O sea, no es como las pelucas así normales que se nota una cosa recta. Esta de acá es diferente. Miren. Se ve hasta el cuero cabelludo. Ahí ven. Y bueno, esta está bien bonita. Oh, yes. Está bonita. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué cosa hago con estos. Últimamente está de moda utilizar pelucas de extensiones. No sé por qué hay personas que se asombran mucho. O empiezan como que, ay, todo falso. Vamos con la otra cajita. A ver. Esta está más pesada. Acá tengo otra. Y esta está... ¿Qué puedo decir? Miren ese color. Creo que esta de acá está inspirada a la de Kylie Jenner. A ver. Porque ellos me mandan... Yo no elijo, ellos me mandan esto. Miren. Está hermosa. Tiene como un aqua. O sea, no es gris. Tiene como un color aqua. Vean acá. Déjenme que yo algún día me voy a animar a salir a la calle así. Claro que lo voy a poder hacer. Porque como ya viene invierno, este se suele poner muy bastantes gorros. Y creo que sí se puede. Y lo bueno de estas pelucas es que trae bastante cabello. No son como otras, que vienen más pelonas. Bueno, la que yo no me resistí fue esta. Esta de acá. No, este dije no, tengo que probarlo. Ya le he cortado ya. Esta. Esta es pequeña. Ven, es pequeña. Y lleva así unas puntas. Y es así, tiene las raíces negras. Es con un color gris. ¿Ven? Yo ya le corté acá. Esta parte. Ya la he cortado. Y la verdad está muy bonita. Me gustan mucho las pelucas. Aunque confieso, me gustó más la que tiene este un aqua. Así en la parte de acá. Me gustó mucho esa peluca. Bueno, no sé dónde está la net que tenía. No sé dónde está, creo que Sasha la habrá agarrado por ahí. Pero bueno, esta de acá está muy bonita. Me gustaron mucho las pelucas. Aunque ellos me ofrecieron realizar un sorteo y que ellos ponían, los premios. O sea, los premios iban a ser pelucas, ¿no? Y bueno, ya después les cuento. Eso sería todo. El otro video se los voy a poner después porque es algo más detallado. Y bueno, yo les comento después. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este video. Son pocas cosas, sí, pero me encanta poder recibir un poco del cariño de esas personas hacia mí. Discúlpenme que se me va un poco la voz por la garganta. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, chicas. Gracias por verme. Y ya saben que ustedes pueden suscribir al canal. Pueden dejar su petición aquí abajo. Y bueno, nos vemos, chicas.